Gracias por continuar con Uno Más Uno. Vamos a continuar a conversar ahora con Edwin Parison, quien es un dominico haitiano. Él es ese hombre está haitiano platanado. De nacionalidad, pero vive aquí de hace mucho tiempo. Él fue embajador de su país en la República Dominicana y ahora es un connotado representante de la diáspora, que justamente está celebrando una semana cultural de amistad dominico-haitiano. Edwin, vamos a comenzar por ahí. Háblanos bien. De la semana, de las actividades que están realizando. Muy buenos días, querida Giselle, querido Adalberto y a toda la teleaudiencia. Un placer estar con ustedes esta mañana, tal como dijiste, justamente en el inicio de esa semana de la diáspora, que es la 10ª edición, lo cual quiere decir que ha hecho su camino. Y ayer el amigo nuestro José Luis Soto decía que ya es una institución, que la Semana de la Diáspora es una institución, porque hemos tratado de crear una alianza entre los sectores oficial, sector privado, sociedad civil que representamos. Y no es solamente para nosotros que representamos la sociedad civil, sino la Semana de la Diáspora se lleva a cabo a través de un comité interinstitucional que tiene varias otras ONGs de la comunidad o que son ONGs dirigidas por dominicanos de origen haitiano o por haitianos. Y como por ejemplo CEDESO o como MOSTA y otras organizaciones haitianas como Jeune Conscience o como NAPSA, todos participan en la planificación, en la coordinación y ahora en la ejecución de un programa que nos llevará a Santiago, a Barahona, a San Cristóbal y también pues en la capital, desde luego. Todo esto busca fortalecer los lazos entre haitianos y dominicanos, a crear un ambiente de convivencia real, un espacio de diálogo, porque el hecho de que los gobiernos están participando, pues se da el espacio para el diálogo intergubernamental. Vamos a tener 3 ministros haitianos. Ayer la ministra de la diáspora vino para el lanzamiento formal de la semana y durante la semana en las demás actividades vamos a tener el ministro de educación, Nesmi Maniga, que es una figura también muy conocida aquí en la República Dominicana. Fue director por muchos años de una ONG que se llama Ed y Acción. Es una ONG francesa que tenía proyectos en la República Dominicana y también luego formó parte de una comisión de diálogo entre Haití y República Dominicana, que no es la comisión mixta bilateral. Y también tendremos al ministro de Industria y Comercio, lo cual quiere decir que ha habido una participación de mayor nivel este año en el plano gubernamental, y para nosotros es una gran satisfacción ver que desde la sociedad civil, desde la Fundación Chile, podamos contribuir a una mejor gestión de las relaciones entre Haití y la República Dominicana, sobre todo que por la misma situación política que tenemos en Haití, los órganos que deben de realmente ocuparse de esto, pues han sido de algún modo afectados en su buen funcionamiento. Por ejemplo, la misma comisión mixta que no ha podido reiniciar sus trabajos formales, a pesar de que sí se mantiene el contacto entre los principales responsables, a nivel del gobierno se mantiene efectivamente la comunicación, pero entendemos que una actividad como la Semana de la Diáspora ayuda, contribuye a que haya un acercamiento todavía más efectivo y que podamos oxigenar un poco el aire y aportar cosas más positivas entre nuestros dos países. Y de parte de la República Dominicana, Parison, ¿habrá alguna participación? Sí, efectivamente, de parte de la República Dominicana, ayer, por ejemplo, tuvimos el buen amigo Max Puig,
El domingo está previsto un almuerzo entre los ministros de Industria y Comercio, y ahí estará el ministro Ricard de Saint-Jean, de Haití, y don Ito Víctor Bisonó, el ministro de Industria y Comercio de la República Dominicana. Eso se está organizando para el domingo, lo que se llama un almuerzo de la amistad y la fraternidad dominico-haitiana. Es el, digamos, el primer ensayo. Se llama justamente almuerzo sectorial, porque este año se ha logrado que se haga con los ministros de comercio. El próximo año podrían ser los ministros de Relaciones Exteriores y de esa manera implicar a los distintos sectores de ambas naciones para que fortalezcan sus relaciones interpersonales y también las relaciones interinstitucionales. Justamente para cuando llegue alguna situación conflictiva que se deba manejar, ya son personas que se conozcan, son personas que se entienden mejor y podamos fácilmente superar cualquier situación que pueda presentarse entre nuestros dos Bueno, países. en Haití hay un gobierno provisional, que él mismo ha dicho que su misión principal es la de organizar la transición hacia un gobierno constitucional. Organizar elecciones. ¿Cómo va eso? Edwin. Sí, bueno, el asunto, tal como ustedes saben, ha sido un poco difícil, difícil en Un el poco, campo. un poco, nada más. Yo iba a decir lo mismo. Yo iba a decir exactamente lo mismo. Un poco difícil. Yo estoy de acuerdo. Bueno, muy difícil, muy Exacto. difícil en cuanto al diálogo que debe de darse, realizarse entre los sectores políticos, digamos, entre las fuerzas de la nación. No hemos logrado hasta ahora realizar. Y eso ha sido un gran sueño de un político haitiano que en paz descanse, se llamaba Turner Delpé. Es un político haitiano que pasó buen tiempo de su trayectoria, de su vida, promoviendo una gran conferencia nacional desde que cayó la dictadura. Ustedes se imaginan, desde que cayó la dictadura, se está hablando de ese gran diálogo nacional, de esa gran conferencia nacional, y que le añadió Conferencia Nacional Soberana, justamente para que los haitianos intentemos buscar una solución o soluciones a los distintos problemas que nos aquejan entre nosotros. Nosotros entendemos que la comunidad internacional es vital. En todos los países de nuestra región, hay la cooperación internacional que nos ayuda en el financiamiento de varios proyectos, eso sí es importante, pero sin embargo, en los últimos años y particularmente desde el terremoto, hemos visto una incursión, una implicación protagónica de la comunidad internacional en asuntos políticos internos de Haití, y hasta tal punto que ya ustedes conocen la historia, que hay resultados de elecciones que fueron cambiados para provecho de Y poca algún participación, y liderato. poca participación de la gente en esos procesos, pero Y ¿hay algún avance ahora tendente a crear las condiciones mínimas para que se puedan realizar un cambio de gobierno? sí, bueno, hay que decir que hay una nueva comisión que se creó. Y nosotros tenemos una personalidad, bueno, muy cercana a la fundación, que es el obispo Jorge Beauvoir, es un obispo dominicano, que es presidente del Consejo Administrativo de la Fundación en Haití, y él ha sido escogido en esa comisión para promover un nuevo ejercicio de diálogo. Y yo sé que él está trabajando arduamente, encontrando a los distintos actores para ver cómo establecer esa comunicación entre el gobierno y los actores. En ese escenario político no podemos no citar o no hablar
del grupo Montana o del acuerdo del Montana. El acuerdo del Montana, pues, es la unificación, o es el resultado de la unificación de varios sectores políticos que han propuesto tanto al gobierno transitorio, provisional, del primer ministro Ariel Henry, como también a la comunidad internacional, una hoja de ruta para salir de la crisis. Están haciendo muchos esfuerzos a nivel diplomático en la comunidad internacional para poder convencer del buen propósito de su propuesta y que se pueda adoptar tanto la comunidad internacional que apoya al actual gobierno como el mismo gobierno que tiene dificultad para manejar varios temas porque no hay unanimidad, no hay un consenso sobre cómo manejar, por ejemplo, el tema electoral. El tema electoral, hasta ahora, el acuerdo, los miembros del acuerdo de Montana y varios otros actores políticos entienden que las condiciones no están reunidas en el plano de la seguridad. No es posible llamar a elecciones cuando todavía las gangas mantienen en vilo a la población. Los secuestros han aumentado de tal manera que en algunos barrios las personas están llamando a sus compoblanos, a la gente que vive en la zona, en armarse para poder protegerse. Y todavía el problema de Martizan se mantiene, que hay zonas que están bajo control de las gangas, a pesar de que hay que reconocer la policía haitiana en esas últimas semanas ha estado haciendo algunas operaciones que han sido eficientes, efectivamente, hay que decirlo, pero sin embargo, cuando se habla con los distintos protagonistas, entonces hay, digamos, una visión común, hay un posicionamiento común de que tenemos primero que resolver esa situación de inseguridad para poder hacer lo que decía San Alberto, tratar de provocar un aumento en la participación electoral, que ha estado menos del 20% en los últimos procesos electorales que hemos tenido. Bueno, Edwin, lamentablemente el tiempo se acabó, pero como siempre un placer conversar contigo. Esperamos poder hacerlo prontamente ya de manera presencial y reiterar la invitación a que asistan a la Semana de la Diáspora. Muchísimas gracias, Edwin Parison, ex embajador de Haití en República Dominicana y ahora un activista full de la Fundación Sile. Muchas gracias, Edwin. Gracias por el apoyo. Bueno, ahora vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, entonces ya vamos a conversar con el profesor Antonio Siriaco, con quien hoy martes tenemos una agenda económica con muchísimos temas, así que no se vayan lejos, volvemos de inmediato.